No, Obradoiro, recollemos las impresiones de Nevanja Radovich. Pro pivote, o segredo de este Obradoiro está en la gran química que hay entre los jugadores y el cuerpo técnico. Radovich también subliña a humildad de todo el grupo. Obradoiro ilusiónase con un inicio de temporada que lle permite mesmo soñar coa Copa. Leva 6 victorias e 2 derrotas. A estas alturas da temporada pasada, gañara 2 partidos e perdera 6. A clave? Creo que química dentro del equipo es muy buena y estamos, no, nos sentimos muy bien trabajando juntos, todos los jugadores y entrenadores, y creo que ahí es clave. Radovich llevó este brand para llegar puntos y rebotes en la zona, pero también a sabiduría dos seus anos na ACB. Creo que nosotros, con un poquito más de experiencia, sabemos que en esos momentos hay que estar tranquilo, hay que estar con cabeza fría, y en esos con menos experiencia los ayudamos, entonces vamos a estar bien. O vindeiro rival será un Tenerife que, logo de perder na última xornada en Zaragoza, xoga a competición europea en Francia. Despois volve a Illa e o domingo estará no Sar. Nos espera un partido muy duro, muy duro. Son muy tácticos, tienen unas buenas defensas y tenemos que estar muy listos y muy preparados para ganar ese partido. Tenerife, un equipo que só sumou 4 vitorias na Liga CB, pero que na Eurocup está tendo unha actuación notable. De feito, veñen de vencer en Francia na pista do Elan Chalón, un equipo con Ricciotti, Abromaitis ou incombustible Fran Vázquez. Ten dúas caras este Tenerife, Moncho Fernández non se fía. Buscamos crisis donde no las hay. Van invictos o colíderes en la competición europea y han perdido en Andorra. Es una pista muy compleja contra un gran equipo. Han perdido con el Real Madrid y, bueno, pues el otro día en Zaragoza. La liga es muy compleja, ¿no? Y no siempre ganan los favoritos, por eso la liga tiene tanto nivel. Pero yo les veo con un nivel de juego altísimo. O Obradoiro buscará esta fin de semana a 7ª vitoria fronte a un Tenerife que só sumou 4 triunfos na ACB. Hoxe preguntaron a Moncho Fernández de que se sente máis orgulloso a estas alturas da temporada. La química del equipo, porque para nosotros ese es lo primordial, que el equipo sea un equipo. Cuando juegas con tus amigos, pues tu esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso se ha conseguido muy pronto, desde la pretemporada, y creo que es una base muy importante de todo lo que nos está ocurriendo. Mido nun estado de total optimismo, Obradoiro recibirá mañana o Saro Tenerife, co objetivo de sumar a 7ª victoria en 9 xornadas. O bo momento do equipo santiagués reflíctese tamén na convocatoria de Nacho Llobet coa selección española. Sumido no mellor arranque da súa historia, a este Obradoiro non hai quen lle quite o sorriso. A culpa teñen a 6 victorias en 8 partidos. E al final, pues, ganar nos gusta a todos, ¿no? Y estamos contentos, obviamente. Mañán reciben o Sar a Tenerife, xunto a Obradoiro a mellor defensa desta liga. Por ela pasará o triunfo. Que la fortaleza de este equipo atrás, pues está siendo fuerte, ¿no? Incluso en los momentos que no metemos, pues es cuando estamos aguantando mejor. Yo creo que eso es un aspecto importantísimo y una clave, sin duda. Pero también por un estado anímico que alimenta su opción obradoiristas de volver a repetir esta semana victoria en la casa. Así que ahora mismo, pues, nos creemos capaz de todo, ¿no? Entonces intentaremos volver a ganar, sumar la 7ª y seguir un pasito ahí más adelante. Palabra de Nacho Llobet, corazón de este Obradoiro. Como un día Ricardo Aldrey, el logo Alberto Corbacho, xogador do Obradoiro e tamén da selección española. Es un partido que es, como Obradoiro, es importante también porque ellos también. Y no es fácil de ganarles en su casa, y seguramente ganar un partido ahí a un equipo bueno te va a hacer más fuerte, y sobre todo antes de este micro ciclo de sin partidos de las ventanas, que podemos descansar un poco con la mente bien puesta para la continuación. Aparte que son primera defensa, la mejor defensa de la liga, yo creo que están controlando muy bien los tiempos de juego. Muy bien, tienen mucha paciencia. Yo creo que son conscientes qué equipo tienen y quieren controlar al máximo sus ataques. Claro, quieren correr cuando pueden. Es más como un conjunto, a ver cómo llevar el ritmo del partido. Atacar bien a su defensa y controlar el rebote y no dejar que, como ocurrió contra Zaragoza, que un jugador como es Matt Thomas nos anota puntos en rachas, ¿no?